Antes de empezar con el vídeo, quería hacer un breve inciso para daros las gracias de todo corazón por el apoyo que disteis ayer al vídeo de Diamantito 3, que os ha encantado y que me alegro muchísimo de que os haya gustado. Y es que no solo ha hecho récord de visitas y de espectadores en vivo, sino que además Diamantito 3 ha impulsado a Diamantito 2 de forma que ha sido el primer vídeo del canal en llegar al 1 millón de likes. Y no solo esto, sino que también ayer hicimos récord de personas suscritas al canal, y gracias a esto, ahora mismo soy el youtuber número 10 con más suscriptores de toda España. De verdad es que ayer fue un día increíble, así que quería daros este mensajito para agradeceros todo ese apoyo. Y de paso deciros que si queréis agradecerme a mí todo el esfuerzo que le he puesto en la parodia, pues simplemente tenéis que darle un gran like, a ver si conseguimos llegar al 1 millón de likes, también Diamantito 3, que se lo merece, compartir el vídeo y ya de paso, utilizar el código Minecraft en la tienda de Fortnite. Que sí, que aunque lo suelo decir un poco de broma, la verdad es que ayuda un montón. Ah, bueno, y ya que estamos, si vais a utilizar el código Minecraft, no lo uséis solo en la tienda de Fortnite, usadlo en toda la tienda de Epic Games, que por cierto me están patrocinando este vídeo, así que muchas gracias Epic Games, os rejamos un montón. Y como agradecimiento, pues quería tomarme un momento para explicaros un poquito qué es esto de la tienda de Epic Games. Que sí, que ya lo sé, la mayoría de vosotros ya conoceréis esta tienda porque son los dueños de Fortnite, pero por eso mismo me gustaría haceros hincapié en que en esta tienda tenéis muchísimos más juegos aparte de Fortnite. Y vale, que muchos de esos juegos son de pago, pero que también hay muchos otros que son gratuitos y son igual de buenos que Fortnite. Y en cualquier caso, atentos al dato, porque ahora están haciendo unas super promociones que duran hasta el 13 de junio, con las cuales vais a poder conseguir muchos de estos juegos con descuentos de hasta 10 dólares o incluso gratis. Así que os animo a pasaros ahora mismo por la tienda de Epic Games, tenéis un link en la descripción para ir ahí, y que os paséis por el catálogo de juegos que tienen dentro de esta oferta. La oferta se llama Epic Games Mega Sales, y echarle un ojo porque sin ir más lejos están regalando un juego cada semana, así que si te descargas ahora mismo la tienda, tal vez estén regalando ese juego que a ti tanto te gustaría jugar. Y no, no me refiero a Fortnite, ese es gratuito y está siempre ahí. Así que nada chicos, os lo dejo, el link en la descripción, pasaros por ahí y mirad si hay algo que os interese porque está genial. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Y bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Minecraft y estamos de vuelta en Murder Mystery haciendo fiesta con los compas. ¡Huye de ahí, Flex! ¡Ah! ¡Está por ahí el asesino! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Yo qué sé! ¡Pero corre, sálvate! ¡Todos los compas están muriendo! ¿Dónde estás, güey? ¡Abajo en los casinos! ¿Alguno ha visto al asesino? No, yo no lo he visto, yo lo he visto. ¿Pero dónde estás? Joder, Flex, pues ya te he dicho, estoy abajo del casino. Me voy para las tragaperras antes de que me pille el asesino. ¡No, te van a tragar, man! Claro, por eso digo, me estás tragando. Pero si me sale Diamantito, gano. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Palo, tenía que salirme! Oh. ¡Te han reventado, güey! Sí, ni siquiera llegué a ver quién era el asesino. ¡Flex! ¡Has sido tú! ¡Has sido tú! ¡No puedes coger al con detective! ¡Eras tú! ¡Era Flex! ¡Qué asco, maldito mapache traidor! ¡Todos cayeron en el Flex! ¡Asesino de compas! ¡Mi primero, el asqueroso! ¡Flex! ¿Qué? ¡Has sido declarado culpable de compacinato! ¿Alguien se fía de Flex? ¡No! No, yo no me fío de él, que me han matado primero. ¿Y tú tienes algo reciente de defensa? ¡Tengo oro! ¡Compasino! ¡Pero tengo oros! ¡Pero no tiene compasión! ¡Defensa! A ver, exijo un experimento social. ¿Cuál es el experimento social? A ver, como no me fío un pelo de Flex, quiero que vayamos todos detrás de él en fila. Vale, sí, vale. Así. Y así siempre le vamos a tener vigilado y no nos va a poder traicionar dándonos un espadazo por detrás. ¿Verdad? Como este. Venga. ¡Eres un traidor, asqueroso! Yo solo estaba ejecutando la sentencia. ¡Asqueroso! Quería matar a Flex, pero estabais en medio. ¡Ah! Pues voy a decir muchas palabras para que ponga muchos memes. ¡No! ¡Ten piedad, Trolli, que luego la gente se queja de que no se ve nada por los emojis! ¡Es un terrorista! ¡Chocolate! ¡Mátalo!
Hay un tipo que te está viendo. No puede haber testigos, güey. Bueno, yo creo que mejor huyo de las pruebas, ¿eh? Mike, tirándole la lava te da vida, Mike. Sí, 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 claro, claro. ¿Te crees que soy como tú, Raptor? Sí. Pues no, mira, el Mike del pasado torpe ha muerto. Y ahora, después de observar al traidor de Flex, me he vuelto un asesino super sigiloso e infalible. Solo mira como tanto. ¡Te está apuntando! ¡Qué pedo por Mankey! ¡Pero no! ¿Sabéis qué cuenta la leyenda? ¿Qué? ¿Esta estatua está maldita? ¿Por qué? Todo aquel que baje la palanca morirá. ¡Ah, verdad! ¡La maldición es cierta! ¡Sí, sí! ¡Es cierta! ¿Por qué bajaste la palanca? ¡Eso, Flex! ¿Por qué bajaste la palanca, insensato? ¡Va a subirla, mejor! ¡No! ¡Sí, súbela! ¡No! ¡La maldición! ¡Uf! ¡Sí, sí! ¡La maldición de la palanca! ¡Qué suerte que yo no toqué esa palanca! ¡Mi perro dónde está! ¡Mi perro dónde está! ¡Perra! Lo que no sabe la maldición es que la palanca la moví yo. ¡Mátalo, no, Flex! ¡Ah! ¡Váyate, tuyo! ¡Váyate, tuyo! ¡No! ¡Pero cállate! ¡La maldición lo sabe! ¡No te calles, Raptor! ¡La maldición lo sabe todo! ¡No! ¡La maldición! ¡No, no, 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 la maldición! ¡Por ahí, por ahí! ¡Me recorre la telesilla aquí! ¡Adiós! ¡Otro mío para izquierda! ¡Gracias por informarme! ¡No, me yendo por el medio, bajando! ¡Pero quieres dejar de traicionar, Flex! ¡Pero por tu culpa me mataron! ¡Eso, eso! ¡Trolli, trolli! ¿Sabes lo que dicen? ¿Sabes lo que dice la maldición? ¿Qué dice la maldición? ¿Qué dice? ¿Dónde estás? Está ahí arriba, está ahí arriba. Estoy donde la maldición. ¿Sabes lo que dice la maldición? ¿Qué dice? La maldición dice que si pulsas la palanca ganas. ¿Ah, sí? Mira. ¿Sí? Lo sabía. ¡Ya vaya! A ver si es verdad. ¡Ah! ¡Te odio! Pues ¿sabes qué, trolí? ¿Qué? Vamos a hacer una conga y tú no estás invitado. Porque no nos fiamos de ti un pelo. Sí, que ya no soy. Que no, eres un traidor. Nos traicionas. Pero solo antes, ya. Mira, no. Vamos a hacer una conga, Flex. Vamos, la conga. Sí, venga, pero tú delante. Timba. ¿Qué? ¡No! Es venganza, es venganza. Vamos, Trolino, pero tú delante, Flex, que pinchas. ¡Trolino! ¿Qué? ¡Trolino, que te invitamos a la conga! Hemos hablado y hemos cambiado de parecer. Sí, vente con nosotros. Estoy escondido. No, vente a la conga, es más divertida. Mira, la conga de los youtubers. Vale, voy. Voy. La conga con Flex Vega. Y Minecraft. Y Timba. Y Trolino, tú delante. Tú delante, Trolino. ¿Tú delante? Sí. No. Porque no os fiamos, porque eres muy traidor. Eres maquinista. Vamos, tú diriges. Corre, dirige la conga. Dirijo, sí, pero dirige, yo miro para atrás. No me vamos. Fío. La conga. ¿Qué rayo? No me fío de Fle. Fuera. ¡Lo he matado! ¿Y mi venganza? ¿Y mi venganza dónde? ¡Te agüitaste! ¡No hay regata! ¡Hala! ¿Sabes que hay una maldición? ¿Ah, sí? ¿Hay una maldición? ¡No me digas! ¿Qué dice la maldición? La maldición dice que si toca la palanca de esta estatua, muere. ¡No lo había escuchado nunca! Yo creo que la maldición dice que tú eres el asesino y que controlas quién vive y quién muere. ¡Dale, dale, Raptor! ¡Dale! ¡Es él! ¡Le disparo! ¡Dale! ¡Qué haces! ¡Que me daño! ¡Eres tú! ¡No, que no! ¡Es tonto! Pues era verdad la maldición, sí, era verdad. Me lo mató entre los compas. ¡No! Recoge el arco, Timba. Era cuatro, había una posibilidad muy grande. Ahora estás maldito. No estoy maldito. You are maldit. Sí, maldito. Sí, maldito. ¡Bajo la palanca, mátalo! ¡Bajo la palanca! La de cadáveres, chaval. Todos los que pusieron la palanca ahora están muertos. ¡La maldición es real! Ahora como mi querido, mira cómo hemos muerto. ¡Y! ¡Vamos a por Mike! ¿Dónde estás? ¡Oro! ¡Me ha tocado oro! Está rota. A ver, está. ¡Está muy perdido! ¡Qué caca! ¡Joder! ¡Nunca me toca el diamante! ¿Y estamos jugando a las tragaperras otra vez? Sí.
Es un perrópata. Espera, 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 espera. Tengo una teoría. Una teoría. Flex fue asesino una vez. Y los demás no. Así que claramente, Flex es el. ¡Flex se fue! ¡Oye! ¡Eso solo corrobora más mi teoría! ¡Quédate quieto! ¡Que te va a doler muy poco! ¡Te va a doler muy poco! ¡Que te va a doler muy poco! ¡Que no soy yo! Bueno, la verdad es que si no te has defendido todavía, debes ser inocente. ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Dispara! ¡Ah! ¡Ay, rato! ¡Sí! ¡Qué bueno, no! ¡Matándome delante de mí! ¡No! ¿No te diste cuenta o qué? ¡No sabía que estabas viéndome! ¡Pobrecita! Es especial. ¡La conga! ¡Mira los compas! ¡Oye, no había un sitio más peligroso para pasar! ¡No! No. Este era más peligroso. Los compas. Ya. Oh, mira, pensé que hay uno con arco y todo. Ya asesinando. Asesinando. La conga de los compas. ¡No! ¡No! ¡Me cago en tu primo la conga! Sobrevivir. ¡Me cago en tu primo la conga! Soy. Pues, soy inocente. No me odies. Yo también, soy inocente. Soy muy inocente también. Y este tiene cara de inocente también. Me voy con este. ¿Seguro? ¡Hala, hay un loro! Sí. Tiene cara. Yo le veo y digo, hola, aquí inocente. Además hace cosas de inocente. Mira, solo un inocente se pondría aquí. ¿Esto es la cárcel? ¿Están dos? No, es un escondite. ¿Dónde está ahí? Estamos escondidos con nuestro nuevo amigo. ¿Abajo o arriba? Abajo. España. Mentira. ¡Ah! ¡Qué susto, chaval! ¡Que no soy tan feo! Me escondo aquí. Sí, no, la verdad que no. ¿Por qué te escondes? Porque no me fío de nadie. ¡Hala, cáete ahí abajo! ¿Qué pasa? ¿Se puede caer? ¡No, no los veo! Sí, eso se puede caer. ¡Qué raro que haya estado con Tim desde el principio y que no haya muerto! ¡No! ¡Nadie! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Sí, claro, sí! ¡Se ha caído el pobre! ¡Es que no sabe hacer parkour! ¡Di que no, que me ha apuñalado el páncreas! ¡Oye, aquí alguien está matando! ¡Pues tú eres un asesino asqueroso! ¡No, no! ¿Tú has visto alguna vez matar a alguien? ¡A Timba en mi cara! ¡Pero que se ha caído! ¡Díselo, Timba! ¡Que no, que me has apuñalado el páncreas! ¿Sí lo has visto? ¡El páncreas! ¡El cállate, páncreas! ¡El páncreas! Si hubieses apuñalado el corazón, todavía el páncreas. El páncreas me ha hecho mucho daño, mucho dolor. ¿Dónde están? ¿Cómo va a poder respirar el pobre Timba ahora? Cuidado que tienes un suscriptor detrás, Mike. ¿Dónde estás? No te lo voy a decir. No estamos abajo de todo. Pero cállate, Raptor, ¿por qué se me pega este? ¡Soy yo! ¡Mike! ¡No me dejes que te he copiado de trolino! Pues ya no estoy abajo. Sí, verdad, estamos no en estás abajo. Ya no. ¡Ah! Te he perdido completamente, ¿eh? ¡Ahora está arriba! ¡Te voy a apuñalar el otro páncreas! ¡Y no vas a poder respirar! ¡No! ¡Puedes hacer un trato! ¡Trato! ¡No! ¡No quiero más tratos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no quieres tratos? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Por qué falló la flecha? De nada. Buenísima. ¿Qué? ¿Pero por qué? A ver, salto F, Raptor. Demuestra tu inocencia yendo a ese bote. Y si llegas, eres inocente. Ha llegado mi hermano. Llega. Ve al bote. Cualquiera llega. Salva a los niños. ¿Qué pedo que no se llega a ti? ¡Sácame! ¿Quién es? ¡Es mapache! ¡Es una chica con el pelo morado! ¡Eh! ¡El mapache lo mató! ¡Viene detrás de mí! ¡Socorro, melocotón! ¡Voy! ¡Acudo al melocotón! ¿Dónde estás, Trolli? Aquí donde Timba y Flash. ¡Timba muerto! ¡Salta al agua! ¡Lo ha matado! ¡Al agua, los guapatos! ¡Raptor traiciona hasta cuando no debe! ¿Dónde está la chica de pelo azul? ¡Es que la agua mata! ¡La veo! ¡Pero mira el asesino! ¡Ah! ¡Corre al agua! ¡Al agua! ¡Ah! ¡Igual! ¡Aquí! ¡Que voy a morir! ¡Ay! ¡Pues vuelve! ¡Ah! ¡No me da tiempo! ¡Qué! ¡Casi muero, chaval! ¡A medio corazón! ¡Yo he llegado a uno! ¿Dónde está?
¿Dónde está Trollino? Trollino arriba tuyo, cuidado, baja, baja, Trollino, bravo. Trollino, activa el puente, activa el puente. ¡Le activa el puente! No era esta. ¿Qué? ¿Cómo que esta no era? ¡Ahí atrás! ¡Qué tonto! Vaya confusión más tonta, habían dos con pelo azul. ¡No! Una es pelo azul y la asesina es pelo morado. Pues qué confusión más tonta aún. Quiero llegar a toda prisa, sacar.